Viene tocando Colman, recupera Elías. Dividida con Aguirre, gana Elías. Elías que abre juego para Insúa. Va a dejar para Nowemi, la tiene Héctor. Héctor, que pierde con Colman, Colman que va jugando. Corta por lo bajo, en ese caso Elías. Toca para el vínculo, no deja ir. Marca y gana Lo Celso, pero gana Elías, que toca para el vínculo. Y otra vez le deja para Maxi, Maxi toca corto. Va a ganar Juan Aguirre, traba con Elías. Gana por ese clavo, Musto, entra fuerte Maxi. Queda para Villagra. Este la manda al medio, se la regalaron a Fertoli, que la puso por el costado, era Elías. Elías que tocaba para Formica, Formica para Jalil. Jalil que la manda al medio, otra vez para Fertoli. Fertoli rueda el cuero, vestido de locura, come. Tiene el colo, la manda hacia adelante para Servicerio, que toca para Lo Celso. Le queda, sin embargo, esa pelota Elías. Elías que la tocaba para Formica, para Aguirre, que la toca para Servicerio y para Aguirre. Coquetea y juega, se entra ahora con los pibes, tocando por aquel costado. Esa acción, pero cortaba, también con los pibes. Elías para Fertoli, tocando para Fertoli, a Héctor Fertoli. Elías. Reves, lo dejaba correr. La pelota es de Jalil Elías. Mancini que se muestra. Elías. Advíncula en la sale jugando. Oye, se viene Boye, le va picando. Leando de punta, perdiendo por el medio. Ahora Jalil Elías. Aparece Mancini. Está jugando en lugar de Martínez. No podía Maxi. Tampoco podía Tomás Martínez. Para defensa y justicia enganchó. El gato Formica tocó para Boye. Está esperando por el medio Maxi. Se viene Formica. Reves otra vez para Bordagaray, Mancini dando una mano, la pone al medio, le queda el rebote otra vez a Martínez. Cortaba atento, Jalil Elías y Maxi. Tomás para Damián, ambos Martínez. Jugando por aquel costado con la marca de Elías. Va apareciendo Tomás Martínez. Advíncula estaba presionando también por aquel costado. La pelota de Jalil Elías para Nacho, Nacho para Formica. Tommy Martínez, le hizo bien para Damián Martínez, va por el segundo, defensa y justicia. Toque atrás, corta justo, atento Jalil Elías, estira de Coco. El partido sigue 1-0, los 15 minutos del segundo tiempo. Reacciona el público. Maxi, sigue Rodríguez. Es justicia. Y ahora después lo que pasó con el bracito. Bueno, se interpretó que había mano, no fue así. Señoras y señores, se viene el 3, atacan y solamente uno defiende. Así viene el remate. Tapó el arquero, entraba Boye. Tuchetti se quedó con lo que era el primero. Pero esta es la intención de Newell, presionar sobre la salida, encontrar espacios, 2 contra 3. Definió mal Newell, definió mal Boye. Chance de gol, desperdicia el equipo. Advíncula viene tocando, el partido es entretenido, tiene ritmo. Ha tenido emociones, ha tenido esa situación de Boye. Venía tocando Maxi Rodríguez, el cambio de frente había sido el futbolista Jalil Elías. Chicano Rodríguez, señoras y señores, la fiera se apodera de la pelota. El toque de la fiera Rodríguez, le quedó a Elías, le pega a Jalil. El rebote otra vez para Maxi. Desviado apenas. Y no salga. El segundo marcador central es Leandro Sbutoni. Estaba metiendo esa pelota hacia arriba. Va saltando otra vez el hombre nacido en Villa Constitución. La referencia es para Sbutoni. Estaba sacando la pelota Jalil Elías. El pase era de primera del Maxi. La pelota la viene manejando esto en la zona 2. El primero es Lanús, el segundo Estudiantes de La Plata, pero va el equipo tucumano a dar vuelta a la historia, a revertir esta situación que lo tiene abajo 1-0. Tiene que aparecer más Acosta. Lejos para marcar en el peruano Advíncula. Vale, Cáceres, vale, vale, pase venía para Lía. Lía es González, la tiene González, venía desbordando la marcación de Lía. Gran quite, fenomenal quite de Elías. Todo. La sirpó, ¿eh? Recupera la pelota, Elías. Esto es recuperar la pelota. Un Jalil Elías que tiene 19 años y que se afirmó con la llegada de Osela, que le dio continuidad, lo hizo debutar. Es uno de los hombres tan importantes de la B Nacional de la temporada pasada, goleador con 25, ¿se acuerda? Sí, ¿cuántos tiene en Tucumán? En Tucumán apenas 2 hasta aquí. ¿Y cuáles son las frases más repetidas por Juan Manuel Asconzábal, querido Juan Ballesteros? Ha trabajado mucho Asconzábal, Adrián. Primero con su equipo, tranquilidad después del gol y fundamentalmente ante alguna llegada de Newell's. Y después el trabajo sobre el cuarto árbitro, que no hay pelota, que el árbitro acelere el partido. Hace un poco de todo el Vasco. De primera cambió de frente Elías, viene buscando a Fertoli, así la tiene Hernán Hugo Fertoli, centro de Fertoli, se preparaba para cabecear, la fiera Rodríguez está colaborando, el Pulgar Rodríguez, de cabeza estaba devolviendo Bruno Bianchi, señoras y señores, por aquí aparece Luis Advíncula, el pase era para Tevez, la viene recibiendo y tocando otra vez, el futbolista Elías, así la tiene Tevez, le pegó al arco Tevez. Segundo tiempo, ya empiezan a rodar la película del... El toque venía sobre la posición de Elías, viene recuperando Advíncula. El pase había sido sobre la posición de Tevez. Advíncula. Bien abierto en este sector está Fertoli. Insúa echa a correr, sin embargo Romat se la estaba pescando. Insúa insiste, tosudo y gana. La pelota viene buscando a Fertoli, la tiene Hernán Hugo Fertoli. Quiso jugar de primera otra vez con Insúa. La pelota le viene quedando a Jalil Elías, le dio Elías.
por el bulevar de los sueños rotos. Este es un típico juego de suma cero, lo hemos explicado. Luego tuvo continuidad. Citar a Luis Miguel Rodríguez, el Pulga. La pelota viene quedando para Jalil Elías. Nuevamente Jalil, allí la tiene Elías, abierto está Advíncula. El pase venía para Maximiliano Rodríguez, volcado por el sector derecho. La devolución de Escoco. Los dos históricos de Newell's empezaron a tocar y la pelota quedó para el remate. ¡Cruzado! ¡Luque! No, la fiera, porque venía muy solo. El toque de Rodríguez, el pase era de Elías. Allí venía tocando Mancini. Viene recibiendo otra vez Elías. El cambio de frente va a ser para Insúa, para Escoco. La viene recibiendo Ignacio Escoco. Toca Escoco. Elías no puede. Viene Mancini con pelota dominada. Advíncula le pegó el grito acá. Y por eso aquella reacción. Viene saliendo el Decano. Venía buscando la Pulga Rodríguez. La pierde. Y por eso ahora se viene Maxi Rodríguez. Lo va esperando a Escoco. El pase venía sobre este sector. Así la viene recibiendo primero Jalil Elías. Del otro lado se va a mover para recibir la pelota y para impulsar el balón otra vez Fertoli. Así la tiene. Y va a tirar el centro. El centro para Escoco.